You can open the back side. Yes, thank you. Emocionada porque como pueden ver detrás de mí, hoy es mi primera vez montando un ferry y estoy demasiado emocionada que no me cabe en la cara la emoción que tengo. Bueno, hoy vamos a tomar el ferry para ir a Tobago y no se pueden imaginar el conjunto de emociones que tengo. Estoy súper emocionada, por lo que pueden ver es bastante grande. Todo se lo voy a estar comentando durante el video, así que no se lo pueden perder y comencemos. Cómodo sentado, les voy a estar comentando un poco cómo fue viajar en el ferry. Lo primero que hicimos fue sacar una reservación. Existen varias vías para sacar la reservación por ferry. En mi caso la sacamos online, ya que era mucho más fácil. Mi esposo me lo sacó. El ticket ida y vuelta, es decir, el pasaje ida y vuelta, salió en 44 USD por persona. Otra cosa que tienen también que saber es que existen dos formas para ir a Tobago, en ferry y en avión. En ferry es un poquito más pesado, pero ya avión yo he montado y ferry yo nunca en mi vida he montado y realmente quería vivir la experiencia de cómo sería montar por primera vez un ferry. Y no se pueden imaginar la emoción que tengo porque miren la vista tan hermosa que tengo y eso que todavía no hemos empezado. Así que imagínense cuando empiece esto, toda la hermosa vista que tengo. Y aquí también tengo a bebé Liam queriendo participar en el video, ¿no verdad, Katy? Sí, mamá, sí. Sí. Quiero decirle que estábamos en un lugar donde no era premium class, era clase económica. Y si esto es clase económica, la verdad es que no quiero ver cuál es premium class, porque la verdad es que esto está súper lindo. Así que vamos a ver cuál es el premium class. Mi madre, no me lo puedo creer. Menos mal que te pregunté, porque yo estaba mirando. Miren la vista esta. Aquí yo le iré a banda. Miren esto, tenemos el primer asiento, tenemos una vista increíble. Hay una cafetería. Ay, mi madre, qué lindo está esto. Es la parte adelante. Pero es como la parte adelante del Titanic. Eso está increíble, está increíble. Bueno, es que imagínense, realmente la clase económica. Es que esto está estupendo, pero realmente cuando tú llegas aquí no, se nota la diferencia, Bueno, les voy a hacer un tour por el lugar. Miren esto, qué lindo. Les voy a hacer un tour. Esto tiene, miren, mesitas por si te quieres sentar. Miren qué lindo. Miren, aquí es como una cafetería por si te entra hambre, para que te comas una cosilla. Miren qué rico. Aquí hay más asiento. Vamos a ver el baño. Vamos a ver el baño, ¿qué tal? Bueno, ¿para qué decir? Está roto al parecer, así que va a ser un solo baño. Verá que ustedes no se pueden imaginar la felicidad que yo siento ahora mismo. Es como sentirse realmente, tener nuevamente 5 años que las cosas mínimas me sorprende. Y la verdad es que estoy súper, súper, súper emocionada. Es que miren el lugar, el que el lugar lo amerita. Y solamente estar en el mar, para mí el mar me relaja cantidad. Y solamente estar en el mar para mí es lo mejor. Y qué mejor que
Ir a Tobago es una isla sumamente bella, he buscado mucho en Google, en YouTube, y la verdad es que he visto cosas increíbles. Así que eso lo van a descubrir conmigo. No se pueden perder ninguno de mis videos, así que no puedes dejar de activar las notificaciones, que es totalmente gratis. Y además, no te pierdes ninguno de los próximos videos que se vienen de Tobago, que van a estar buenísimo, 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 porque ustedes van a descubrir conmigo todas las cosas lindas que tiene Tobago. ¿Qué pasó, mi vida? Bueno, ahora voy a comprar café, porque la verdad que ayer no dormí mucho. Me acosté como a las 2 de la mañana lavando y haciendo cosas en la casa para adelantar todo y dejar todo listo. Así que voy a comprarme un café para mí, para mi papá, para levantar los ánimos, porque este hay que disfrutarlo a tope. Hi, excuse me, you can give me 2 espresso? Cafecito para levantar los ánimos. ¿Quién está contento, mi amor? ¿Quién está contento? Está arrancando. ¿Está arrancando? Ya estamos arrancando, ya estamos arrancando. Bueno, son las 9:24, así que es hora de que arranque. Espero que no me dé deseo de vomitar, mareo y todo eso que me dijeron que daba en un ferry o en un barco en general, creo. Ay, se siente total vibrando aquí. Algo que fue completamente nuevo para mí es ver cómo montan los carros. Esos son carros ahí. Cómo montan los carros al ferry. Muerto para esta silla, parece un masajeador. Parece que ya el barco se está separando. Como que te da un poquito de mareadito. Déjenme en los comentarios si alguna vez han montado barco o bote o ferry o algo en el mar y le ha dado como un mareito y una cosita en el estómago, que no sé explicarlo, pero como algo en el estómago. Déjeme decirle que aquí hay bastante montaña. Me recuerda un poco a Santiago de Cuba por esa parte, porque tiene bastante montaña. Santiago de Cuba es una ciudad de loma. Déjeme decirle que tengo más. Realmente sí es cierto que te da mucho mareo esto. Tratando de. Pero bueno, yo desayuné bien, bien, bien leve, solamente un pancito. Realmente debo decirle que tengo hambre ahora, pero me da miedo comer y vomitar. Entonces creo que me voy a aguantar. Son las 10 y 5, llegamos a las 2 y media. No sé si aguante tanto. Y esto va súper rápido. Decirle que caminar aquí es una tortura. Una tortura es caminar aquí. De momento te sientes y vas así. Mira, ahora voy. Esta es la parte de la clase económica y voy a ver la paga. Uy, estoy dando vuelta aquí en la parte de atrás. Qué linda, Dios mío. Vamos a ver ahora.
reír de mí porque estoy caminando en zigzag para acá. Mira, hay uno que está delante de mí que también está caminando en zigzag. Creo que... Y creo que por esto... Dios mío, y creo que por estar en la parte de adelante, que se siente más como el choque que te siente. Y de momento baja. Es como una emoción de como estar en una montaña rusa cuando vas así, mirar hasta abajo. Y era, sube así. De verdad que no le puedo explicar el mareo tan grande que yo siento. Es que realmente siento como que estoy borracha. Déjame decirle que yo no sé cuántas veces le he dicho, quizá le he dicho esto una pila de veces, pero el mareo y el deseo vomitar que tengo es enorme. Creo que yo y el barco no nos llevamos. Déjenme en los comentarios si alguna vez ha montado barco y le ha pasado lo mismo, si le ha dado mareo y deseo vomitar, porque yo no soy la excepción de la regla. Tuve que coger una bolsita de esta porque ya estoy, no he llegado al vomitar, pero estoy al punto. De verdad, qué mala experiencia. De verdad que usted no se puede imaginar lo mal que me siento. Claro, porque andaba desandando por allá. Y yo creo que aquí es peor porque como estamos en la parte de adelante, el choque se siente demasiado, el sube y el baja ese. Claro, porque esta es la parte de adelante en la que preguntas. Papá, no da gracia. No da gracia. El único que no tiene ese vomitar, él. No, el único que está encantado de la vida. Míralo ahí, mira. Míralo ahí. Es Liam. Miren, yo tengo que virar también en el ferry. Déjenme los comentarios, que espero que haya subido este video para cuando regrese, antes de que regrese. Déjenme los comentarios que ustedes me aconsejan antes de montar en el ferry para que no me pase esto. Ando yo con la bolsita para no, porque creo que no voy a llegar al baño. Allá dije, ya, la valiente. Yo no, esto no me va a dar nada, a mí no me va a dar de vomitar. Yo soy fuerte, qué fuerte. No soy fuerte. Mírame a mí ahora. Ahora con más confirmación les digo que no voy a comer nada. Tengo hambre, pero no voy a comer nada porque ahí sí estreno esto. Mi papá riéndose de mí. Papá, tengo la gracia. Ay, qué ganas de llegar, Dios mío. Bueno, al final decirle que vomité. Realmente casi al final, pero vomité. Debo decir que me siento mucho mejor ahora. Gracias a Dios. Pero bueno, parece que necesitaba vomitar para poderme sentir mejor. Ya saben, antes de tomar el ferry, si quieren vivir la experiencia, si no pueden optar por el avión, los entiendo perfectamente. Yo de valiente al fin quería vivir la experiencia de cómo sería tomar un ferry, ya que era mi primera vez y estar 3 horas y media por el mar, que al final lo he disfrutado muy poco porque en todo el viaje me he sentido mal, pero bueno, ha sido muy linda la experiencia porque las vistas se ve cierto que son increíbles. A mí el mar me relaja a pesar de la vomitadera y las cosas, pero el mar relaja bastante. La parte de atrás con el agua así fue increíble. Y mira, bueno, esa islita que venga ahí, ya es Tobago, ya estamos llegando ya, falta poquito, gracias a Dios, porque realmente sí debo decirle que quiero llegar ya para relajarme, porque realmente no es que me sienta completamente bien, un tincito mejor, pero no completamente bien después que vomité. Bueno, ahora sí estamos entrando al fin. Al fin, no le puedo explicar la alegría que yo siento ahora mismo porque estoy llegando. Ha sido una experiencia que jamás en la vida se me va a olvidar. He vomitado, he tenido mareo desde que salí hasta ahora. De todo me he sentido aquí.
ha sido una experiencia, como ya les dije, inolvidable, pues sí. Pero la verdad estoy contenta, a pesar del deseo de vomitar y todo, estoy súper contenta porque ya estoy llegando, ya estoy llegando y eso me tiene súper feliz. Vamos a ver cómo es ahora, no solo en la etapa del barco, ahora vamos a ver cómo es una vez que nos bajemos del barco, ya que llevamos bastante tiempo montado aquí, ya son como 3 horas y media, creo que 4 horas. Ahora vemos cómo nos va bajarlo y ese cambio repentino, vamos a ver cómo nos va. ¿Tú me puedes explicar por dónde esto se supone? Porque yo lo veo dando una vuelta rara ahí. Llegamos, familia. Miren qué grande era el barco. Bueno, el ferry. Qué grande, ya llegamos, ya estamos en Tobago. ¡Qué rico! Estoy sumamente feliz, contenta de poder conocer otra ciudad. Y la verdad que esta es bastante hermosa, sobre todo su naturaleza, sus playas. Vamos a descubrir sus playas, todo. Así que voy a dejar aquí este video porque esto era mi experiencia, mi primera vez probando todo por primera vez en un ferry. Así que si quieres no perderte la serie completa de Tobago, tienes que suscribirte, mi amor, porque es totalmente gratis. Me ayuda muchísimo y así YouTube te recomienda mis videos. Así que los quiero muchísimo. No olvides darle like si te gustó este video. Cuéntame cómo es su experiencia. ¿Se han probado el ferry? ¿Se han montado un barco? Todo. Cuéntame en los comentarios.